Bueno, mis hermanos, como les estaba diciendo, aquí ya llega la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Este es el comienzo de la última semana del Señor. Ya prácticamente Él ya va a llegar a hacer lo que venía a hacer en la tierra. Nosotros tenemos que tener en mente lo que pasó en los capítulos anteriores. En Lucas 18, 31-34, Él dice que Él iba a subir a Jerusalén a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea que Él iba hacia Jerusalén sabiendo que se iban a cumplir todas las cosas que los profetas habían dicho de Él. Él iba en esos momentos pensando y diciendo: yo voy a ir a cumplir la voluntad del Padre. Él era el Cordero Inmolado, ¿se acuerdan? Juan fue el que dijo: Él es el Cordero Inmolado, a Él seguid. O sea que Él iba a la fiesta de la Pascua como Cordero Inmolado. O sea, subía a Jerusalén sabiendo que Él era el Cordero Inmolado. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser afrentado. Él sabía que iba a ser escupido, azotado y que le iban a matar. Pero Él les prometió algo a los discípulos: que Él iba a resucitar. Y nosotros, teniendo eso en mente, tenemos que empezar a leer esta última semana, porque es lo que iba a hacer. Y este texto iba a ser como un comienzo de muchas señales, de muchas profecías que se iban a cumplir. Entonces, viendo lo que está enseñando aquí la palabra, dice que Él iba al frente. Si nosotros leemos el versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Él iba tomando la delantera. Él iba primero. Algo que tenemos que tener presente es que para los judíos, en el siglo primero, los judíos, ellos esperaban un Mesías, pero no el Mesías que nosotros hemos visto. Ellos tenían una idea de Mesías diferente. ¿Cuál era la idea de Mesías que tenían el pueblo judío? Lo primero es que ese Mesías que iba a liberarlos de la opresión de Roma, del dominio de Roma. Ellos querían un Mesías que los liberara del yugo esclavista que tenían a través de los romanos. Ustedes saben que los romanos, ¿qué hacían? Los romanos tomaban posesión de la tierra y les colocaban impuestos. Nosotros vemos ahí en los versículos anteriores que Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, era una persona que le trabajaba a Roma y prácticamente oprimía al pueblo. ¿Con qué? Con impuestos. Y ellos no querían ser libres de eso. Pero el Mesías que venía era un Mesías que era mayor que el que iba a liberar del poder humano. Los iba a liberar de un poder que es el poder del pecado y de la muerte. Pero no lo entendían. Para ellos, todavía los discípulos y las personas no entendían. Había como un velo que no sabían, no podían ver lo que iba a suceder. Ellos lo hacían, o sea, los discípulos más cercanos decían que ellos iban con el Señor, pero todavía no lo entendían. Eso también lo vimos hace 15 días cuando estábamos viendo lo de la parábola. Por eso fue que también sucedió la parábola. Otra cosa que querían los judíos y esperaban en el Mesías es que restaurara la monarquía davídica, o sea, que restaurara el reino de David. O sea, querían tener otra vez un rey como David, como Salomón, que tuvieran un reino glorioso. Y eso era lo que tenían en su corazón cuando se manifestara el Mesías. También querían un Mesías que estableciera un reino justo y pacífico. Y querían un Mesías que cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento. En el versículo de Lucas 18:34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. O sea que los discípulos iban con el Señor Jesús, caminaban con el Señor Jesús, pero había muchas cosas que todavía estaban así como un velo. No sé si les ha pasado. A veces Dios como que habla y uno como que no entiende, ¿sí? Uno como que: Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Y llega un tiempo en que como que se abren los ojos y dicen: ah, era esto. Es así.
Así iban los discípulos. Los discípulos en ese momento no entendían. Y por eso Dios les habló a través de la parábola. Jesús les habló a través de la parábola de las 10 minas. Y les dijo: el reino que ustedes están esperando no es. Ahí en el versículo de Lucas 19:11 dice: pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, ellos iban a Jerusalén creyendo en que Jesús iba a derrotar a todo el pueblo romano. Él iba a derrotar, iba a despojar a Pilatos, iba a despojar a Herodes, iba a despojar, iba a establecer, a establecerse como rey. Pero no iba a ser así, no iba a ser así. Bueno, algo que también tenemos que mirar es que los discípulos, ellos ya en su corazón sabían que Jesús era el Mesías. ¿Y por qué? ¿Qué habían visto en ese momento? Mire las cosas que ellos habían visto. Ellos habían visto que Él sanaba enfermos. Ellos habían visto que liberaba endemoniados. Ellos habían visto que Él acallaba el viento y el mar. Ellos habían visto que caminaba sobre el agua. Ellos habían visto que multiplicaba el pan. Ellos habían visto que había dado vista a los ciegos. Ellos habían visto que habían limpiado a los leprosos. Ellos habían visto que Él perdonaba pecados. Ellos en ese momento ya sabían que resucitaba muertos, porque antes de llegar a Jerusalén había resucitado a Lázaro, y mucho antes habían resucitado a la hija de Jairo. Ellos habían visto maravillas, y ellos sabían que Él era el Mesías. Es más, nosotros vemos la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en sus corazones ellos ya sabían que ellos iban con el Mesías. Ese momento era un momento muy esperado. ¿Por qué era un momento muy esperado? Pues porque se iban a cumplir muchas cosas. Era el momento en donde iba a entrar Jesús a Jerusalén. El Rey había llegado, el Rey prometido. Mire lo que dice Hernández Díaz López. Dice: esta fue la hora más esperada de su ministerio. Cita William Hendrickson. Dice que la entrada triunfal a Jerusalén fue un acontecimiento de suma importancia. 3 veces anunció su entrada en Jerusalén. Se cumplió una agenda establecida en la eternidad. Ahora había llegado el gran momento. No hay nada de improvisación, nada sorprendente. Él ha venido para esta hora. Así como el Señor les dijo al pueblo de Israel: preparen un cordero. Dios hoy había preparado en ese momento el cordero pascual. ¿Quién era el cordero pascual? El Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. Ahorita en este momento estamos viendo la introducción. Después vamos a ver la preparación, después la entrada y lo último la oposición que tuvo en su ministerio, y vamos a tener unas conclusiones. En la introducción nosotros vemos algo. Lo primero que dice, y en el versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jericó era como una ciudad que estaba casi 300 metros debajo del mar. Y Jerusalén estaba a 800 metros por encima del mar. Entonces era una subida. Él iba subiendo, hermano. Él iba subiendo, ¿para qué? Para ir a cumplir el propósito al cual Dios le había enviado. Él sabía cuál era el propósito. Él iba a honrar al Señor Jesucristo, a Dios. Él iba a honrar al Padre entregando su vida. Él les había dicho a los discípulos no lo entendían. Y por eso Él iba delante. Para la fiesta de la Pascua en esos momentos, dicen que aproximadamente podían estar entre 1 millón a 2 millones de personas. Eso eran muchas personas que iban a estar en ese momento en Jerusalén. Y cuando Él iba en ese camino a Jerusalén, aproximadamente en ese camino para subir a Jerusalén, habían aproximadamente 100,000 personas. 100,000 personas. Tenemos que tener eso pendiente porque lo vamos a ver más adelante. Ahora, todo esto empieza a ser la preparación para la entrada triunfal. Como era la fiesta más importante, todos ellos tenían que ir y congregarse. Pero algo estaba sucediendo. Todos empezaron a escuchar de que había una persona, había un profeta, había un hombre que estaba sanando enfermos, había un hombre que había liberado personas. ¡Ay! Abrió los ojos de los ciegos. ¡Oh! Resucitó a Lázaro. Entonces eso empezó a traer rumor y decía: ¿será ese el Mesías? Entonces más personas fueron a esa Pascua con esa expectativa. Ahora vamos a ver la preparación.
Mire cómo preparó el Señor todo lo que se va a empezar a avecinar y lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. Dice que, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. ¿Qué vemos aquí? El Señor le dice a dos de sus discípulos: necesito que cumplan una misión. Necesito que se vayan a la aldea que está al frente, que se llama Betfagé. Necesito que vayan y me busquen un pollino. Necesito que me lo traigan aquí. Si alguien se le acerca, dígale que el Señor lo necesita. Hay algo que es muy importante aquí. Mire que aquí ya los discípulos eran diferentes. Ellos no, podríamos decirlo en palabras coloquiales, no chisquearon nada, no se quejaron, no dijeron: no, pero Señor, porque a mí, no me mande a mí, mande a otro. No, ellos fueron obedientes y fueron. Ellos de una vez fueron. ¿Sí me explico? Y en eso ya había en sus corazones obediencia. Ellos fueron obedientes al mandato de Dios. Ahora, algo que uno ve acá es que Jesús fue muy específico con lo que dijo. Él no los mandó a decir: no, de pronto en Betfagé o en Betania, al frente. No, él fue muy claro. Y si vemos que él le dio unas instrucciones específicas para esa misión. ¿Cuáles son esas instrucciones específicas? La primera, el lugar: id a la aldea al frente. Cuando Dios nos envía a hacer una misión, va a ser muy exacto. Le va a dar uno el lugar. Y aquí él fue muy claro. ¿Por qué él estaba haciendo esas cosas? Yo me preguntaba: pero Señor, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Y es que él nos quiere mostrar cómo Dios estaba preparando todo para que se cumpliera todas las profecías que había dicho a través de los profetas durante el tiempo atrás. Y él estaba haciendo todo. Y Dios, y aquí es que está hablando, es el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba mostrando su omnipresencia, su omnisciencia, al decirle: mire, ustedes van a ir a tal lugar y allá van a encontrar un pollino. Y ese pollino nadie se ha sentado en él. O sea, les estaba mostrando claramente cómo era que iba a ser todas las cosas. Y entonces él los manda, ¿sí o no? Dice: ustedes van a encontrar un pollino atado. Mire que es, el Señor es así cuando lo manda uno en una misión. Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones del mundo. ¿Se me explicó? Él lo dice que, ¿pero qué tengo que hacer? Yo tengo que ir a las naciones, ¿y qué hago? Predicando el evangelio. ¿Se me explicó? O sea, a nosotros nos manda así. Él no nos manda a decir: bueno, de pronto vaya o no vaya. No, Él nos está dando una orden. Una orden clara. ¿Se acuerdan que en la parábola de los talentos también les dijo algo? ¿Qué tenían que ir? Negocien la mina. ¿Sí se acuerdan? Así es. Entonces el Señor les está dando una misión a estos discípulos, y es una misión clara, específica. Y así nosotros también. Dios nos va preparando a nosotros para hacer misiones claras, específicas. Hablo de nosotros, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, a los discípulos, porque es a los discípulos a los que el Señor les encarga que hagan cosas. No es al pueblo, no es a los seguidores, no es a los opositores, sino es ¿a quién? A los discípulos. Y a los discípulos les dijo: vayan, busquen ese pollino atado. Ahora, si alguien viene y se te acerca y te dice qué van a hacer con eso, dile algo, dile que el Señor lo necesita. Y si uno mira esa palabra, el Señor lo necesita, la palabra en griego ahí es Kyrios. Y ese Kyrios dice, en el diccionario de Vine, dice que significa supremacía. Esa es la persona que es supremo en la autoridad. Es aquel que es controlador, que es por implicación el Señor, el soberano, el ungido, el amo, el Cristo, el Dios, el dueño. O sea, Él les estaba diciendo: mire, el dueño de todas las cosas necesita ese pollino. O sea, mi Señor, el Rey, necesita que ese pollino. ¿Cierto? Si uno mira aquí como lo dice la palabra, dice: y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita.
porque el rey lo necesita, porque el Mesías lo necesita. Ya ahí él se mostró claramente como el Señor. Ya ahí él estaba diciéndole: mire, díganle que yo soy el Señor, yo soy el Mesías. Y ellos fueron e hicieron. Imagínense que lo manden a usted. Vaya, ¿se acuerdan cuando Pablo quedó ciego y él estaba en una casa orando y mandó a uno de sus discípulos? Dijo: ve y ora por él. Y le dio unas instrucciones específicas que le digan a usted: vaya a tal casa y ore por él. Ay, Señor, pero será eso, esa voz como que no es mía. 3 días de ayuno para uno decir si esa voz es de uno o no es de uno. Sí, uno no duda. Pero no, ellos fueron e hicieron. Fueron allá a ese lugar y empezaron. Y empezaron a desatar. Yo me imagino, si yo mirara, el pollino es un burrito de carga, 0 kilómetros. Es como si fuera un carro 0 kilómetros. Usted imagínese prendiendo el carro 0 kilómetros. ¿Usted qué hace tocando mi carro? ¿Sí o no? Como, ¿usted qué hace cogiendo lo que es mío? Es mío. ¿Por qué usted está tocando lo que es mío? Es nuevo. Pero él, ¿qué es lo que dice? El Señor lo necesita. Solamente les dijo eso. En ese momento en que les dice el Señor lo necesita, dijo: bueno, está bien, llévelo. Porque ¿qué le pertenece al Señor? ¿Qué le pertenece a Dios? Todo, todo le pertenece a Dios. Entonces esas personas que eran dueñas de ese pollino, al decirle el Señor lo necesita, dijeron: esto no es mío, esto es de Él. Reconocieron en ese momento que Jesús era el Mesías. O sea, decían: sí, llévalo. ¿Sí me explico? No hubo problema. No, lo entregaron. Lo entregaron en ese momento. Pero Dios, en su omnisciencia, ya había preparado todo eso. Mire lo que dice el comentario MacArthur. Dice: Jesús no había estado en Betfagé ni había enviado a nadie con el fin que hiciera arreglos para que el pollino estuviera disponible. El detalle de que el pollino era uno en el cual ningún hombre hubiera montado jamás ofrece más evidencia a la omnisciencia del Señor, así como el hecho de que supiera que a los discípulos les preguntarían: ¿por qué lo desatáis? Exactamente como el Señor había previsto de manera omnisciente. Cuando los discípulos desataban el pollino, sus sorprendidos dueños les hicieron la pregunta obvia: ¿por qué desatáis al pollino? Como Jesús les había indicado. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. O sea, el Señor ya lo tenía preparado. ¿Pero por qué estaba diciendo eso? Se tenía que cumplir una profecía, mis queridos hermanos. Se tenía que cumplir una profecía, la cual está en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dios sabía que eso tenía que suceder. Ya se los había dicho a través de los profetas, en este caso Zacarías. Y al decírselo a los profetas, se tenía que cumplir. Y ese momento se estaba cumpliendo. Dios estaba preparando. Ustedes sabían que en la fiesta pascual tenían que preparar un cordero, un cabrito, ¿no? Se tenía que tener, en el día 10 del mes, tenían que meterlo o tenerlo en la casa. Ahí se estaba preparando ya el Señor Jesús. Ya estaba llegando la fecha para entrar. En el día 14 era sacrificado. Así estaba el Señor preparando ya el sacrificio. Pero ¿cómo tenía que entrar? Aquí dice la palabra, dice: alégrate mucho, hija de Sión. Y eso es lo que vamos a ver en la entrada triunfal. Se alegró Jerusalén, Sión, la hija de Sión. Jerusalén es el pueblo de Israel. Ellas dieron voces de júbilo. El rey iba a entrar, el rey iba a llegar, justo y salvador, humilde y cabalgando un asno. Se tenía que cumplir. Y eso lo vemos en el versículo 35. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Traen el pollino, preparan el pollino y suben al Rey, suben al Mesías, suben a nuestro Señor Jesucristo. Ha llegado el momento de que se cumpla una profecía. En el momento en que empiezan ellos a adorar y a alabar y a exaltar al Señor, acuérdense, iban 100,000 personas. Ellos iban gozosos, colocando sus mantos en el piso. Ellos extendían sus mantos en una forma de decir: tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Iban alabando al Señor. El pueblo estaba escuchando, sabían de las maravillas, porque ellos ya habían escuchado de las maravillas del Señor Jesucristo. Y como les había dicho antes, ellos sabían que Jesús había multiplicado los panes, porque muchos de los que habían venido a la fiesta muy posiblemente habrán comido del pan que fue multiplicado. Muchos de los que estaban yendo a la fiesta fueron sanados o escucharon que fueron sanados. Muchos de los que iban a la fiesta iban ahí con el Señor Jesucristo, pero sabía que el Señor había hecho milagros. Ellos iban con el Señor Jesús, iban ahí adorando al Señor Jesús. Ellos estaban reconociendo que Él era el Mesías. Él estaban reconociendo y empezaron, dice acá, gozándose. Había alegría porque había llegado el Rey, el Mesías, el que le habían profetizado, el que le habían dicho. ¿Cuántas profecías no habían de Él? Y ellos anhelaban a ese Rey. Pero acuérdense que el pensamiento de ellos es que era un Mesías político, un Mesías que iba a destruir a Roma. No era el Mesías que ellos pensaban. Ellos estaban ahí alegrándose porque decían: no, nos van a liberar, se va a ir Roma. Pero alababan al Señor. Los discípulos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y eso se parece mucho a lo que dice Lucas. Lucas dice que cuando el Señor Jesucristo nació ahí en el pesebre, dice que se aparecieron ángeles en los cielos. Y los ángeles decían eso mismo. Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ese es un propósito. El Señor Jesucristo vino a traer paz. Pero era paz para con Dios. No era la paz que ellos pensaban. Era la paz para con Dios. Paz de cada uno de nosotros para con Dios. Y gloria en las alturas. Ahora si miramos nosotros aquí, dice que ellos entregaban su manto, lo tiraban. ¿Qué es eso de tender los mantos? Eso de tender los mantos era la forma como estaban expresando su respeto y reverencia. En Segunda de Reyes 9:13 dicen que cuando Jehú fue ungido como rey, dice que las personas tomaron apresuradamente su manto y lo ponían debajo de Jehú. Era una forma de decirle: Señor, nos rendimos ante ti. Tú eres nuestro rey, nosotros somos tus siervos. A medida que iba pasando y iban colocando sus mantos, los discípulos le estaban diciendo: tú eres nuestro rey, nosotros somos tus siervos. Te alabamos, oh Señor. Acuérdense que iban discípulos, pero también iban personas que no eran discípulas del Señor. Y eso también muestra algo, hermano. ¿Cuántas veces las personas de pronto por la emoción alaban a Dios, exaltan a Dios, pero no se rinden ante Dios? ¿Cuántos de pronto no se gozan por las maravillas de Dios? Pero ¿cuántos se rinden ante Dios? Si nosotros miramos en Mateo 21:9, que también en todos los evangelios fue narrada la entrada del Señor Jesucristo, en todos los evangelios. En todos los evangelios nos muestran algunas características y más de lo que sucedió
con la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 21:9, dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa salva ahora. Era la llamada auxilio que un pueblo en angustia dirige a su rey o a su Dios. Eso es lo que dice William Barclay. Entonces, cada vez que ellos estaban diciendo Hosana, Hosana al Mesías, Hosana al Hijo de David, le estaban diciendo: sálvanos, Señor, sálvanos, Dios, sálvanos, trae salvación. Él iba caminando y la gente se iba proclamando: Señor, sálvanos, sálvanos. Y le estaban diciendo: Hijo de David. Hijo de David es el título que se le da al Mesías. Ellos estaban ahí reconociendo que Él era el Mesías. Aquí está hablando en Mateo de que iba a las personas, era la gente, no eran solamente sus discípulos. Sus discípulos fueron los que comenzaron a alabar al Señor, pero la gente empezó también a alabar al Señor. Y eso es así. El Mesías iba a entrar, iba a entrar el Rey de Gloria, montado en un pollino. Algo que muestra que Él se monte en un pollino es que Él entraba humilde, hermano. Los reyes en la antigüedad, cuando entraban a un pueblo, a una tierra o a su territorio, ellos entraban en el caballo más imponente, por lo general un caballo blanco. Y ese caballo blanco daba como la imagen de que era rey fuerte, poderoso, era un ejército, era un general. Y ese rey era el que iba a traer como el poder, señorío sobre la tierra. Iba entrando esos reyes, y eso pasaba en Roma y en Grecia, entraban con su poderío, pero nuestro rey no. Nuestro rey entró de una manera mansa, humilde. Nuestro rey venía a traer paz. Él traía paz, hermano. Y una paz, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Ese era nuestro rey. Nuestro rey estaba entrando de manera humilde. Paz en el cielo y gloria en las alturas es lo que gritaban. Ellos querían paz, pero la paz, esa paz que es natural, esa paz que aún en nuestra nación a veces se proclama, ¿no? Una paz que no es la paz de Dios, pero la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa era la paz de nuestro Señor. Ahora nuestro Señor Jesús iba montado en ese pollino. La gente se iba entregando, iban colocando sus mantos, iban adorando al Señor, iban alabando y exaltando a nuestro Señor. Pero siempre que nosotros vemos que el Señor está haciendo algo grande, hay personas, siempre hay personas que se oponen. Lo hemos visto en los capítulos anteriores, cómo se oponían los fariseos, como siempre estaban ahí para criticar. Y eso también tenemos que tenerlo nosotros presente en nuestra vida cristiana. Hermano, cada vez que nosotros vamos a hacer algo para el Señor, no faltará el fariseo que se venga a oponer, hermano. Suena feo, pero es que es verdad, hermano. No falta el fariseo que, ay, usted, ay, ay. De verdad, hermano. Siempre hay oposición, hermano. Siempre. Mire, hermano, de verdad, llegamos de campamento, llegamos gozosos, alegres, felices, con deseo de servirle al Señor. Pero ya cuántos en esta semana no se les opuso un fariseo. El fariseo trabajo, el fariseo jefe, el fariseo compañero, el fariseo incrédulo. ¿Sí me explico? Hay oposición, hermano. Hay oposición cuando usted adora al Señor, cuando usted le exalta al Señor, cuando usted glorifica a Dios. Hay oposición. Hay oposición de adentro y afuera. ¿Sí o no? Lo digo de adentro porque a veces el fariseo es uno. Y uno tiene que pedirle perdón al Señor de eso. Porque puede que salga el fariseo sueño, el fariseo pereza,
fariseo hipócrita. ¿Sí me explico? Pero acuérdense, el Señor Jesucristo tenía su mirada en la meta. Él iba caminando sabiendo que tenía que ir a hacer algo. Y Dios nos dijo algo, hermano. Dios nos habló a nosotros, o no nos habló. Tenemos que ir a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿Sí me explico, hermano? Aunque se levante el fariseo, aunque se levante aún el fariseo interno, pero tenemos que ir a cumplir. Por eso es que el Señor Jesucristo nos dice en Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque es en Jesús, hermano. Es puestos los ojos en Jesús, no en mis fuerzas. ¿Sabe qué les voy a decir, mis queridos hermanos? Si lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. No lo vamos a poder lograr. Es en las fuerzas del Señor. Es en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios. No va a ser con nuestras fuerzas, no. Es más, muchas veces cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, vamos a quedar derrotados y caemos rendidos y humillados. Pero cuando vamos delante del Señor y le decimos: Señor, es en tus fuerzas, es en ti, Dios, ayúdame a hacerlo en ti, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. Acuérdense, no con fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Es con el poder del Señor que lo hacemos. En nuestras fuerzas no vamos a poder, en nuestras fuerzas no vamos a poder matar a ese fariseo, hermano. Es en las fuerzas del Señor. Amén. Y aquí le aparecieron los fariseos, hermano. Miren el versículo 39 de Lucas 19. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Ay, hermano, el fariseo quiere que calle la voz de alabanza y adoración al Señor. ¿Sabe qué, hermano? El fariseo quiere callar el servicio que usted hace a Dios, la vida de santidad que usted le ofrece a Dios, el caminar con Dios. Eso es lo que quiere hacer el fariseo. El fariseo está, dice que los reprendiera, que los callara, que no dijeran eso. ¿Sabe? Ellos también tenían miedo. ¿Sabe? ¿Miedo por qué? Si ellos estaban diciendo que él era el Mesías, estaban diciendo que él era el rey de Israel. Y si era el rey de Israel, no era César. Y si no era César, se iba a levantar todo el pueblo romano y los iba a destruir. Ellos tenían miedo, miedo de eso, miedo de lo natural. El fariseo es por lo general guiado por sus ojos naturales, no espirituales. Por sus oídos naturales, no espirituales. Ese es el espíritu del fariseo. El espíritu del fariseo solamente mira las cosas de esta tierra, no mira las espirituales y las celestiales. Ellos no entendían o no querían entender. ¿Sabe por qué no querían entender? Porque el fariseo nunca va a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Ese es el espíritu del fariseo. No le gusta. ¿Por qué? Porque el rey de su corazón no es el Señor, ni la palabra, ni Dios. El rey del corazón del fariseo es él mismo. Tremendo, ¿no? Ese espíritu tan terrible. Toca tener cuidado. Toca tener cuidado porque podemos estar aquí de pronto. Señor, nos guarde de que tengamos ese mismo sentir de los fariseos, en que nosotros seamos los que gobiernen nuestro corazón y no el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, mire lo que les dice. Dice, Él respondiendo les dijo: Os digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Ay, hermano, ellos podrán callar, pero algo siempre va a hablar. Alguien tendrá que hablar, hermano. En la oposición, algo tendrá que hablar. Reinecker dice que se trata de una expresión proverbial que representa una alusión velada a la destrucción de Jerusalén, representando las piedras de la ciudad y el templo del juicio condenatorio de Dios. Esas piedras que estaban hablando, porque si nosotros miramos los versículos siguientes, dice que él lloró por Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que iba a ser rodeada, iba a ser destruida, iba a ser sitiada.
Hermano, de verdad, mire usted a Jerusalén. Jerusalén, ¿cómo está? Destruida. La Jerusalén que habla la Biblia hasta el día de hoy está destruida. Solamente quedan piedras. Así es el corazón de aquel que no adora al Señor. Son como esas piedras destruidas. No dicen nada. Pero sí nos traen el recuerdo de que sí hubo un pueblo que alabó al Señor y adoró a Dios, exaltó al Señor. Los fariseos critican siempre la actuación de Jesús, pero el Señor siempre tiene una respuesta. Siempre hay una respuesta, mis queridos hermanos. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto en ese momento cómo el Señor era el que iba adelante, cómo el Señor iba preparando todo para que se cumpliera lo que decía la palabra de Dios, cómo el Señor iba preparando a un pueblo, iba preparando a sus discípulos para ir a cumplir una misión, cómo Dios les dio fe para que fueran, hicieran lo que tenían que hacer y hubo respuesta. Cómo el pueblo también adoró al Señor. ¿Por qué? Porque se iba a cumplir la palabra y todo lo que de que Él se había dicho. Ahora, si nosotros miramos eso, esa entrada triunfal de Jesús simboliza su reino y su autoridad. Su reino, ¿por qué? Porque Él venía a traer un reino que no era de este mundo. ¿Te acuerdan que estaba delante de Pilatos y le dijo: mi reino no es de este mundo? Él traía un reino mayor y superior, y una autoridad mayor y superior. Recuerden que para ellos, ellos vieron una persona que les prometió, ellos creían que él iba a ser el rey, pero cuando él fue apresado y él fue azotado, esa gran multitud empezó a gritar: crucifícale. Qué triste. Ellos eran la multitud que estaba adorando, después se convirtió en la multitud que quería que se muriera. ¿Por qué? Porque no entendían. No entendían, ellos no entendían, su corazón no entendía. Y a veces sucede así. Mira, hermanos, cuántas personas de pronto han venido aquí a la iglesia y dicen: ay, el Señor puede ayudar mi familia, el Señor puede. Y yo sé que el Señor lo puede hacer, pero no vengamos al Señor por lo que Él nos da, sino porque el Señor es. Eso tenemos que cambiarlo, porque el Evangelio lo han pervertido de tal manera que hacen ver que el Evangelio es para ayudarlo a usted a ser mejor persona. Cuando verdaderamente uno conoce el Evangelio, uno dice: ¡y qué terribles somos! Necesitamos es de Él. Claro, nos puede hacer mejor personas, pero no nos va a responder lo que siempre pidamos. ¿O cuántos de nosotros no nos hemos estrellado pidiendo cosas cuando el Señor dice: no, 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 Señor? Por eso es que nosotros en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad, no la nuestra. ¿Por qué? Porque tú eres el Rey y nosotros somos tus siervos. Y si somos tus siervos, te obedeceremos, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Él no quiere lo peor. Entonces debemos entender que así como el Señor Jesucristo iba a entrar a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios, saben que, mis hermanos, nosotros también debemos aprender a abrir nuestro corazón para que el Señor entre a nuestras vidas y verdaderamente reine. O sea, verdaderamente sea Él el que dirija. Porque muchas veces nosotros somos de los que alabamos, y me incluyo, alabamos, adoramos, exaltamos, pero hacemos nuestra voluntad. Él es el Rey, Él es el que tiene que, o sea, Él es el que tiene que tomar el control de nuestras vidas. Él es el que, o sea, esa sería una pregunta: ¿verdaderamente el Señor Jesucristo es el Rey de tu vida? ¿Verdaderamente el Señor Jesucristo tiene toda autoridad sobre tu vida? Ahora también, este es un llamado a la fe, hermano. Un llamado a la fe, ¿por qué? Así como el Señor Jesucristo cumplió todas estas profecías
En la vida del Señor Jesús, ¿sí o no? Dios cumplió todas las profecías en el Señor Jesús. Hay profecías que se han de cumplir. Más adelante van a venir profecías que se han de cumplir. ¿Como cuál? Ese mismo rey que vi entró en un asno, en un pollino de asna, va a volver, pero ahora en un caballo blanco. Va a reinar ahora sí sobre toda la tierra. Y dice que con él vendrán todos sus santos. O sea, si nosotros somos de sus santos, sepa usted que vamos a venir con él. Y debemos tener esa esperanza, hermano. Debemos tener esa fe. ¿De qué? De que él va a volver. Y va a volver por su iglesia. Y eso es muy importante, porque no sé si todos son aquí de la iglesia. Usted debe pertenecer a la iglesia de Dios. Usted debe ser hijo de Dios. Usted debe ser discípulo del Señor. ¿Para qué? Para que vuelva con él. Para que usted sea parte también de él, de su ejército. En Apocalipsis 21, 11, 13 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Este mismo que entró humilde, ahora va a volver en su caballo blanco. Ahora él va a volver. Y tenemos que tener esa fe y esa esperanza de que el mismo Dios que preparó ese pollino también ha preparado para cada uno de nosotros lo que él ha dicho. Él dijo que todos los días de nuestras vidas él iba a estar con nosotros. Dice: ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermano. Usted sepa que hasta el fin del mundo el Señor va a estar con nosotros. Ese Rey de gloria, ese Rey de majestad, va a estar con nosotros hasta el fin. No ha llegado el fin, hermano. Solamente lluvia. Solamente son inundaciones. No ha llegado el fin, todavía no. Hasta el fin, hermano. Hasta el fin. Ahora, unos puntos claves para la aplicación de esa enseñanza. Mire, hermano, tengamos obediencia, tengamos fe, así como los discípulos. Llevémonos con esto: el Señor te necesita, el Señor lo necesita. ¿Cuántas cosas no nos ha pedido el Señor que ahora podamos decir: oye, Señor, verdaderamente tú lo necesitas, he aquí, te lo entrego, nuestra vida? Yo creo que fue muy claro lo que el Señor nos ha estado hablando en el campamento y lo que nos habló en el campamento. ¿Cierto? Si Dios nos ha estado hablando y nos ha estado llamando, que podamos decir: sí, Señor, tú lo necesitas. Tú lo necesitas. Tú nos necesitas. Porque en cierta manera el reino de Dios, yo sé que podríamos decir: no, Dios lo puede hacer sin nosotros. Pero aún así Dios nos escogió para que lo hiciéramos con nosotros. Tremendo, ¿no? O sea, Dios nos llamó. Sepa usted que cada uno de nosotros, si usted está acá escuchando la palabra de Dios, sepa que usted, Dios lo llamó. Dios a usted lo llamó, hermano. O si no, estaría en otro lado. Pero si usted dispone su corazón, sepa que el Señor lo necesita. Cuando usted sepa que Dios le está diciendo: no, vaya y predique. Uy, sí, Señor, tú me estás llamando, tú me necesitas. Cuando usted le diga: mire, toca ir a servir. Señor, tú me necesitas. ¿Sí me explico? O sea, que podamos decir como esos discípulos: sí, tú lo necesitas. Una de las cosas que también tenemos que saber es esa humildad y mansedumbre de Jesús. Imagínense esta escena. Imagínense ese pollino. Iba caminando y él veía que le tiraban mantos. Él decía: oh, gloria a Dios. Y el pollino iba caminando y decía: oh, me están exaltando a mí. Me están glorificando. Oh, soy yo el que me adoran. Y el pollino iba contento porque todo el mundo le aplaudía. Oh, soy el mejor burro de todos los burros. Soy el burro porque mire cómo aplauden. Sepa usted que no era el burro, era el que estaba arriba del burro. Hermano, seamos humildes.
No es a nosotros, hermano. La gloria es a quién. A Dios. La gloria es para Jesucristo. No es por nosotros. No son ni nuestros dones, ni nuestros talentos, ni lo bueno que lo hacemos. Si, hermano, si llegan aplausos y nos dicen algo, hermano, usted sea como el burro ahí mirando hacia abajo. Fuiste tú, Señor. Es a ti la gloria. Porque al que están exaltando es a Jesús, no a nosotros. No a nosotros, hermano. ¿Qué tal ser un... ¿Se imagina que fuera un burro orgulloso? Se hubiera parado en dos patas y se habría caído nuestro Señor. Eso no es así. La gloria es al Señor. Mantengamos esa humildad y esa mansedumbre. Algo que también me parece muy importante de este texto es la adoración, hermano. Ellos adoraron. Mire esa expresión de adoración. Si usted mira en todos los cuatro evangelios, dice que daban grandes voces, dice que hablaban las maravillas, dice que exaltaban al Señor. Hermano, la vida de adoración es muy importante, de proclamación, de exaltación al Señor. No le dé miedo, no le dé temor. Y sepa otra cosa, siempre que estemos haciendo la obra de Dios va a haber oposición, hermano. Siempre va a haber oposición. Pero también debemos recordar algo, que Él ha vencido el mundo. Él ha vencido el mundo. Quiero terminar leyendo Isaías 53. Ábranlo, por favor, busquen Isaías 53. Vamos a terminar leyendo Isaías 53. Por favor. Isaías 53, eso. Ellos pensaban que era un rey poderoso, un rey grande, fuerte. Pero mire el rey que estaba entrando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ese es nuestro Mesías. Ese fue el rey que entró. Esa era la meta de él. Él sabía lo que iba a cumplir, hermano. Ese es nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Solamente podemos darte gracias, Señor, porque verdaderamente tú entregaste tu vida, Señor. Sabías lo que ibas a enfrentar, Señor. Para ti no fue una coincidencia, para ti no fue
algo a la suerte. No, tú sabías a qué venías a la tierra y tú sabías a qué subías a Jerusalén, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estaba preparado para ti, Señor. Porque en ti vemos la victoria, Señor, la verdadera victoria. Y hoy podemos decir verdaderamente, tú eres el Mesías, tú eres nuestro Rey, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú salvas y nos has salvado. Y tú has traído salvación a nuestras vidas, Señor. Tú has traído salvación. Nosotros estamos contados, Señor, en esta generación. En esta generación, Señor, que te han visto a ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Dios, nos has dado la verdadera paz. En ti solamente encontramos esa verdadera paz. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú eres y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Amén y amén.